Y en esta noche de jueves, Cultura y Misterios Bíblicos, vamos a considerar un tema por demás importante que ha animado a unos, afectado a otros, angustiado, preocupado, trasnochado a muchos. ¿Cómo seremos cambiados? ¿De qué manera nuestra imagen podrá tener otra forma para presentarnos en otro plano o en una dimensión, en un nivel muy superior al que nosotros conocemos ahora. ¿Cómo sucederá esto? Esto está cubierto, por supuesto, por un halo de desconocimiento, de cosas, de conjeturas de hipótesis, interpretaciones, doctrinas, pero sin entrar a reñir, sin entrar a ningún tipo de conflicto ni a contender sobre opiniones, entonces vamos a introducirnos en tan maravilloso e impactante tema. Partamos de un relato que hay en el Evangelio de Lucas en el capítulo 20, versículo 24, que dice, cuando se acercaron los discípulos a él para preguntarle que si era lícito dar tributo o pagar impuesto a César, al emperador de Roma. Y entonces dice que él comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esta ocasión, dice la escritura, que no pudieron sorprenderle en ninguna palabra delante del pueblo, sino que se quedaron maravillados de su respuesta y les tocó quedarse callados. Bueno, ¿qué tenemos allí? No solamente la enseñanza de que tenemos que pagar tributo a quien corresponde pagar tributo. Esto es, claro, el mensaje Peshat, literal que está allí y así es. Muy bien, pero ¿qué más nos dice? Pues que hay inscripción e imagen terrenal y o oh, celestial. Entonces, la terrenal que está en la moneda del tributo se le debe dar al rey de este mundo. Miremos el texto de Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer una porción generosa a partir del versículo 35. Dice así la palabra. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del Sol, otra la gloria de la Luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente el postrer adán espíritu vivificante mas lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el señor es del cielo cual el terrenal tales también los terrenales y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hasta aquí una porción que nos dice que a través de la resurrección, Habiendo diferentes tipos de cuerpos, cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, entonces el muerto se siembra en deshonra, pero resucita en gloria. Se siembra en condición de fragilidad, de debilidad, pero resucita en poder. Se siembra un cuerpo animal que ha sido animado por un ánima, por un alma, pero resucita un cuerpo espiritual. Porque hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Y nos presenta a los dos hombres, el terrenal y el celestial. El primer Adán, que es un alma viviente, y el postrer Adán, que es un espíritu vivificante. Primero fue el hombre animal, el hombre de la tierra, y segundo, el hombre celestial. Que es el Señor, que es del cielo. Entonces nos dice que todos los terrenales son semejantes y todos los celestiales también lo son. Pero así como hemos traído la imagen del terrenal cuando nacimos en nuestro primer nacimiento, traeremos también la imagen del celestial. En este caso, el contexto de esta porción de Primera de Corintios nos dice. Que a través de la muerte y resurrección. Porque dice necio: lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Tú siembras una semilla de maíz y esa semilla de maíz. Cuando surge de la tierra, es una planta verde con hojas, con tallo, y crece, y crece 10 centímetros, 20, 30, 50, un metro, un metro con 50, grandes hojas, espiga, se mueve por el viento y finalmente da una primera carga de fruto una mazorca llena de granos semejantes al grano original. Potencialmente semejantes, porque salen tiernos, frescos, jóvenes, llenos de vitalidad. Cuando se siembra es un grano seco, diríamos, muerto. Pero no, tiene la potencia de vida, tiene lo que los biólogos o los botánicos llaman el germen de vida. Y este es el que va a reventar, a resucitar para que la planta nueva, la nueva creación aparezca. Muy bien, ustedes se acordarán que esta mañana... Yo les conté que hoy, justamente hoy, 8 de octubre, estamos de aniversario con la hermana Paloma. Nos casamos hace muchos años y, bueno, pues no estoy cambiando de tema, estoy teniendo la línea de la palabra. Pero les voy a contar un pedacito de la historia nuestra, caballero. Resulta que el 8 de octubre, de hace un buen número de años atrás, años antes de que naciera nuestra hija Elvira, que ya cumple 13 años en este diciembre, entonces nos fuimos a casar en una boda muy 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 privada toda la vida durante los últimos 50 años he tenido un testigo que me acompaña como mi propia sombra y es mi hijo espiritual amigo hermano discípulo compañero en las buenas y en las malas de el hermano Eric Garnier. Muy bien. Nos fuimos con la hermana Paloma y el hermano Eric a casarnos, no a casarnos los tres, sino la hermana Paloma y yo y mi testigo fiel nos acompañaba. Ahí siempre ha estado al lado mío. Y entonces, bueno, estamos hablando de comienzos de este siglo. Entonces las cámaras digitales todavía no se han popularizado suficientemente y entonces el hermano Eric asiste no solamente como testigo, sino el fotógrafo oficial de la boda. Lleva una cámara de de rollo, esas cámaras que toman 36 fotos y se saca el rollo y se manda a revelar. Se lleva a una casa comercial, ejemplo Foto Japón, que era una casa especializada en revelar esos rollos, y le entregaban a uno una memoria USB, un, un paquete de fotos en papel, y ahí uno sacaba diapositivas o lo que quisiera. Bueno, era el día de la boda. El día, pues como pareja, es uno de los días más importantes. El otro sería el nacimiento de nuestra hija. Pero en ese momento es el día más importante de todos los que hubiéramos vivido nunca, jamás. Entonces, bueno, pues nos vamos a casar. Hermano Eric, usted toma las fotos. Y entonces, bueno de perfil, de ladito, de otro ángulo, frente al ministro que preside la boda, diagonal como a una cruz para darle un ambiente espiritual y muy cristiano a la fotografía, junto a un pórtico, junto a una columna, dándonos un beso, tomados de la mano argollándonos, poniéndonos las argollas, sonriendo, bueno, todos estos ángulos tradicionales de los matrimonios. Y entonces 10 fotos, 15 fotos, 18, 20 fotos, por aquí, por allá, bueno, ahora en la puerta, ahora saliendo, y bueno. Como 30 fotos. Ya. Uh. Pero. No, eh, seguía, ¿no? Ahora por aquí, cuádrense otro poquito, 30 y más fotos. Y ya yo vi que ya iban como 40 fotos. Y rendía mucho, como 50 tal vez. Y entonces, pues era un rollo de 36 fotos. Y poco a poco. Bueno, ya nosotros como modelos nos estábamos cansando, pero también empecé a ver una transformación de la que estamos hablando sin necesidad de resurrección. Pero pareciera que el hermano Eric hubiera muerto y estuvieras transformándose. Su rostro empezó a cambiar y lo veo como con una palidez, con una sudoración y le digo hijo qué te pasa no bien te sientes bien sí 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 pero qué quieres siéntate no no es que bueno y nos fuimos nos montamos en un vehículo y ya vamos rumbo a casa y el hermano Eric no es de muchas palabras y mucho menos cuando está especialmente silencioso. Y este era uno de esos días. Yo insistí en, en buscar el diálogo y a ver qué le pasaba. Quizás se sentía mal. Pues la emoción de la boda, ¿no? Tal vez que se casa su tío. Entonces me dice, no, ala, es que. ¿Cómo? No fotos. No le entiendo. No tome fotos. ¿Qué, ¿Qué dígame más clarito? Que no tome fotos. ¿Cómo? ¿Cómo que no tomo fotos? Y todas las fotos es que me olvidé ponerle rollo a la cámara. ¿Cómo? Que me olvidé, rollo de la cámara. No le entendía, vocalíceme despacio. Que se me olvidó ponerle rollo a la cámara. Se le olvidó ponerle rollo a la cámara. Ya estábamos a 10 kilómetros del lugar de la boda. Yo pensé que era una broma, pero lo vi tan pálido y tan sudoroso que me di cuenta que no, era una ilusión mía pensar que era una, una broma. Era verdad, el día más importante de nuestras vidas. Y el fotógrafo no había puesto rollo en la cámara. Simplemente pasaba y clic. Y volvía y pasaba para la siguiente y clic. Obturaba y sonaba. Claro, sonaba, pero sonaba, sonaba, sonaba. Podía haber tomado mil. Porque la cámara funciona. Pues mis amados, eso les cuento. Literalmente nos casamos y no quedó ni una foto. Con el paso del tiempo organizamos una segunda boda ya en nuestro apartamento, con el ministro allá en la en la en nuestra propia residencia. Y bueno, el hermano Eric creo que volvió a ser el fotógrafo, le dimos la oportunidad, pero ya yo revisé, yo mismo puse el rollo, si no estoy mal. Y entonces ya, mire, ya, mire, aquí está el rollo, ahora sí. Y bueno, finalmente tenemos recuerdos fotográficos. ¿A dónde va toda esta anécdota? Pues no solamente el vacío que nos hizo sentir, la angustia, y que tuvimos que volvernos a casar para poder tener fotografías, pero pues no es lo mismo, porque ya era... Segunda edición. O sea, el matrimonio es el matrimonio. La enseñanza es que estamos hablando de que, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es una promesa que nos hace la palabra a través de la epístola de Primera de Corintios pero a través de la muerte. Entonces, en vida de resurrección traemos primero la imagen terrenal, morimos y traemos la imagen del celestial. Ese es el relato. Lo que sucedió el día de nuestra boda, pues claro, pues tuvimos que morir a la ilusión de tener nuestras fotos y en la resurrección de organizar una nueva boda, finalmente pudimos tener la imagen en el papel, la que queríamos tener, la fotografía, cada ángulo fotográfico de nuestra boda. Es una parábola de la vida real, triste, dolorosa, angustiosa, como un funeral, porque el día de fiesta se convirtió en un día... Pues agridulce, nos reíamos, sí, pero bueno, ya, ya estaba el agua derramada, no había nada que hacer, no íbamos a ponernos a llorar. Bueno, entonces, eh, hasta ahí la parte de la, de la parábola. Vamos a leer, por ejemplo, un texto en la epístola a los romanos, capítulo 8. Versículo 29, todos lo han escuchado muchas veces, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oigan, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme, o sea, con la forma de la imagen de su hijo. ¿Y cuál es entonces la imagen de su hijo? Entonces nos dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15 textualmente que él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él es la imagen del Dios invisible. O sea que a los que antes conoció, los predestinó. Y si ese eres tú, si ese soy yo, si esos somos nosotros, estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Hijo es conforme a la imagen del Dios invisible. ¿Ves? Esa es la imagen que traeremos, la imagen de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver, por ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que estamos mirando? La gloria del Señor. ¿Cómo lo estamos mirando? A cara descubierta como en un espejo. Entonces, a cara descubierta como en un espejo, cuando nosotros contemplamos la gloria, ¿se acuerdan de Cabot? Bien, cuando contemplamos la gloria, somos transformados. De gloria en gloria, o sea, progresivamente esa gloria va tomando forma, somos transformados, o sea, cambiando nuestra forma, como hemos traído la imagen del terrenal cuando nacimos de nuestros padres terrenales, así traeremos también la imagen del celestial. Ya leímos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 49 que traeremos la imagen del celestial mediante la muerte y resurrección. Pero aquí nos adiciona algo más, nos está diciendo que mediante la contemplación, mediante mirando cara a cara la gloria del Señor como en un espejo. En un espejo, pues, lo que hacemos es ver la imagen invertida. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. ¿Ven de qué estamos hablando? Entonces, claro, así como está la imagen terrenal naciendo terrenalmente, la imagen de César en la moneda, pues le damos lo terrenal a la tierra, lo celestial al cielo. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a leer, por ejemplo, en... Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice así la palabra. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Quién? El nuevo hombre. Nos despojamos del viejo hombre y estamos revestidos del nuevo. ¿Del nuevo qué? Del nuevo hombre. Que es conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando. Aquí nos dice, antes no habíamos leído renovando, sino que se va transformando formando de gloria en gloria. Aquí nos dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es en la medida en que profundiza nuestra relación, nuestro intimar con Dios, está dándose este proceso de cambio de metanoia que ya no es solamente la de de nuestro corazón de piedra a corazón de carne, no sino el cambio de forma, transformados, transformados. Es es una cosa completamente grande y profunda. En el libro de los Hebreos para terminar nos dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque a través de la ley simplemente es un acto religioso que es una figura una tipología una sombra, pero no es la imagen misma de las cosas. Solamente cuando se hizo presente Cristo, que es la imagen del Dios invisible, y entonces, puestos los ojos en él, somos transformados a la misma imagen como por el espíritu del Señor. Hemos considerado un tema de mucha profundidad que me llena de emoción, no solo a mí en mi propia experiencia, sino poderlo compartir contigo y que puedas tener con todos los santos la certeza de esa maravillosa operación de Dios por el Espíritu y que conozcas anécdotas de la vida real que cuando necesites la operación y la presencia de la imagen, ya no de la imagen de Dios, sino la imagen de buenas fotografías, piénsalo. Y si te va a ayudar el hermano Eric, cerciórate que tenga una buena cámara. A mi amada esposa, nuevamente, un feliz aniversario. Feliz 8 de octubre. Para todos ustedes, todo mi amor y un fuerte abrazo. Hoy estoy especialmente romántico. Entonces, por eso el abrazo es más amoroso que el de todos los días de aquí para atrás. Feliz resto de noche. Mañana nos vemos en el devocional.